Ya conocemos un poco el trabajo que se viene dando en lo que se refiere a este plan. Sin embargo, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de ver la participación de los diferentes actores, quienes muestran incluso preocupaciones por parte, digamos, del ordenamiento de los recursos hídricos. Por ejemplo, los usuarios en este momento están preocupados cómo ordenar su distribución del agua. Los operadores están preocupados por el tema, digamos, de la eficiencia, del manejo de eficiencia de los recursos hídricos, pensando en el periodo que se les ha dado una oportunidad, ya que a nivel de sierra y selva todavía falta trabajar este aspecto. Uno de ellos, por ejemplo, la tarifa de agua. Y a nivel del ente normativo, que en este caso están las instituciones públicas, hay una preocupación por algunos vacíos de la ley, que es necesario ir trabajándolo, como por ejemplo la protección del agua, del recurso hídrico en las partes altas, y también, digamos, cómo conservar este recurso, pero amarrado a la ley, amarrado al reglamento de la ley. Para ello, ellos solicitan que se complemente las normas legales a través de este estudio y de la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales principalmente. Por otro lado, creo yo de que están entendiendo de que este Plan Nacional de Recursos Hídricos viene a ser un instrumento de planificación, de cómo más tarde planificar el uso racional de nuestros recursos, cómo planificar, digamos, tal vez amarrado a otros sectores, como por ejemplo lo que es el manejo del suelo, lo que es el manejo de los árboles, de manera que se tenga, digamos, un alimento principal para que se asegure el recurso hídrico en la cuenca. Y además, pensamos de que este Plan Nacional de Recursos Hídricos no es de hoy para mañana, sino que necesita un proceso de participación, de seguimiento, de involucramiento a todos los actores de la cuenca. A nivel de AAA Marañón, uno de los aspectos principales que hemos iniciado en la gestión es primeramente recoger las experiencias o el modo de trabajo que han tenido las administraciones locales de agua a través de una reunión técnica. En base a ello, hemos iniciado todo un proceso de sensibilización en lo que es el manejo de los recursos hídricos y principalmente de la norma, de la ley. Y llámese, pues, en este momento el que estamos atravesando el conflicto social muy grande, de tal manera que con apoyo de la Autoridad Nacional del Agua hemos iniciado todo lo que es el proceso de sensibilización y el monitoreo de la calidad de aguas, que lo hemos logrado a nivel de dos distritos de la provincia de Selendín, donde realmente el momento social ha estado muy fuerte. Asimismo, también hemos iniciado todo un proceso de formalización en estos lugares, formalización de los derechos de uso de agua, donde, repito, el clima social está bien candente. Por otro lado, hemos logrado empoderarnos dentro de estos lugares al hacer ya incluso el inicio del inventario de recursos hídricos. Y últimamente hemos desarrollado charlas de capacitación en la zona nororiente, donde hemos podido observar que la gente, digamos los usuarios, principalmente de riego, están ávidos de querer manejar y de querer formalizarse. Tal vez por el momento coyuntural que estamos viviendo en Cajamarca, ellos están completamente decididos en obtener una licencia de agua para uso agrícola y para uso poblacional. Por otro lado, hemos recibido el apoyo de la sede central en cuanto se refiere, digamos, al fortalecimiento de la institución, con el apoyo técnico, el apoyo legal, para que la gestión continúe, porque como ustedes conocen, estamos en un momento tan difícil, pero que, valgan verdades, nos hemos empoderado como Autoridad Nacional del Agua.
¿Que nos falta? Sí, es cierto, pero que tenemos que seguir continuando este aspecto.